Nosotros vamos a ir rellenando un formulario. Le vamos a ir anotando los datos que nos pide. Bien. Este es nuestro circuito, que ya lo hemos construido, este circuito con este otro. Y vamos a ir rellenando el formulario. En el punto número 1, pues dice, completa la frase. La resistencia eléctrica se mide en ohmio y su símbolo es el del ohmio. Paramos. Yo tengo allí bolígrafo, oye, si lo quiero coger. En la, ahí. Ese rojo y el otro negro. Perdón. Estoy. La resistencia eléctrica se mide en ohmio y su símbolo es la letra griega ρ. Bien. Vamos a hacer la medida de resistencia. Dice el formulario, además es así, que es imprescindible que el circuito no esté conectado. Está abierto. No hay tensión por ninguna parte. Vamos a utilizar primero este polímetro. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner las bornas en su sitio. Tenemos el común, el de color negro, en el conector que lo pone, común, y el rojo en el conector que nos pone tensión. La V de medir tensiones, la Rho de medir resistencia. Las dos puntas de prueba. Conectamos el polímetro, el selector lo vamos a poner en la zona de resistencia y lo vamos a poner siempre en la mayor resistencia. Este 1 significa que la resistencia es infinita, ¿vale? Y vamos a medir, como queremos medir la resistencia de la lámpara, pues conectamos, ponemos las dos puntas de prueba en sus bornes. Ahí. ¿De acuerdo? Y el polímetro nos da una lectura. Como es muy pequeña, vamos moviendo el selector hasta que nos dé una lectura. Muy bien. Esta dice que no. Ahí está. Vale, corre. Cogemos y la anotamos en nuestro formulario. En su sitio. Hemos medido la resistencia de la lámpara. Es que como una sola no pone una tabla. Claro. Y el valor medido es 66 ohmios. Bien. Una vez que hemos realizado la medida de resistencia, pues simplemente apagamos el polímetro. Ahora vamos a hacer la misma medida, pero con el otro polímetro. Igualmente, colocamos lo primero, la borna, en su sitio. El negro. Nuestras puntas de prueba, ponemos el selector del polímetro en la zona de resistencia, esa, donde está este símbolo, y lo ponemos en la mayor. Medimos. ¿Vale? Como es muy la escala es muy grande, la vamos moviendo hasta que nos dé una lectura. Suya. Y este polímetro nos dice que la resistencia de la lámpara en frío son 63,9, mientras que el otro nos dio una lectura de 66 ohmios. Bueno, pues los polímetros no son aparatos perfectos. Una vez hecha la lectura, apagamos el polímetro y ahí se acabó la medida de resistencia. La siguiente parte de nuestra práctica es medir las tensiones. Vamos a conectar
el circuito a 220 voltios, es una tensión peligrosa y hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Una vez que le metemos tensión, pues se enciende, se ilumina la lámpara, porque tenemos un circuito completo. A través de este, el puente, el circuito completo de entrar y salir los electrones. Muy bien, vale. Vamos a medir tensión. Para medir tensión, primero vamos a hacer con este polímetro. Igualmente, ponemos el polímetro en su lugar. Está configurado de antes, pero el negro en el común, el rojo en la zona de medir tensiones. Con el polímetro lo vamos a poner donde está configurado para medir tensiones de corriente alterna, VAC o ACV, y lo ponemos ahí, siempre en la escala mayor. Se mide tensiones colocándolo en paralelo, cada punta de prueba en una fase, o en el positivo y negativo en el caso de ser continuo. Ahí. Medimos ahí y dice que la tensión de entrada 200, bueno, oscila 20, 19. También por la calidad del polímetro. Vale. 220 voltios. Esa es la entrada y en los bornes de la bombilla ha caído. No, pero tan poca distancia no debe haber ninguna. ¿No? Pues tiene una lectura igual de oscilante, 220. ¿Ah? Con el otro polímetro. Ahí está. Este ya terminada la lectura, lo apagamos y lo apartamos. Exactamente, mira, vamos a utilizar el otro. Con el otro polímetro. Vemos si está bien puesto. El negro en el común, el rojo en la zona de medir voltios. El selector, muy importante, va a ser medir en la zona de, en este caso, voltios y el símbolo de corriente alterna. Bien, y lo vamos a poner a 700, es decir, a la mayor que tenga. Conectamos y las dos puntas de prueba en las dos fases. Y este nos dice que aquí hay 220 voltios en la entrada del circuito. Y en la lámpara, en la borna de la lámpara, oscila 220 voltios. Terminada la lectura, apagamos y escribimos en nuestro formulario. En este punto se completa la frase, la tensión eléctrica se mide en voltios y su símbolo es una V. Seguimos leyendo. Y aquí nos pide que pongamos nuestra lectura, nuestra medición, 220 voltios. Apagamos el polímetro y ahí se acaba. Intensidades. Nos faltan comentarios, ¿no? Vale, vamos a medir intensidad. La intensidad en serie. Sí. Para medir intensidades, lo único que tenemos que hacer es que tenemos que tener en cuenta que toda la tensión, la intensidad es la cantidad de corriente que pasa por un circuito, en un segundo concretamente. Y para saber la cantidad de corriente que pasa por un circuito es necesario que toda esa corriente pase dentro del polímetro. Así que habrá que hacer que la corriente, en lugar de ir directamente a la bombilla, atraviese el polímetro. Pues para eso lo que vamos a hacer va a ser interrumpirlo. Vamos a quitar uno de los puentes, pero como no trabajamos con corriente, desconectamos. ¿Vale? No puede estar conectado. Quitamos un puente. Y ahora el circuito está interrumpido. O sea, los electrones pasan por aquí y cuando llegan aquí ya no tienen más camino que recorrer. Así que no se enchufaría la bombilla. Efectivamente. Conectamos y la bombilla ya no luce. No da luz. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar el polímetro para que toda la corriente pase por él. Pasar al circuito. Primero lo vamos a configurar adecuadamente, pues, para este tipo de medición.
Vamos a poner el borne, el llamémoslo. sí. Primero los bornes o el selector. Este borne, que ya no, aquí no pone el símbolo A por ninguna parte de amperio, lo vamos a cambiar a este otro sitio. El símbolo de 20 amperios máximo. Para lectura es muy grande. Y intensidad en alterna. Y esto en alterna, pero en 20, porque tiene que coincidir con donde he puesto el borne rojo. Vale, una vez que está bien configurado, conectamos y las dos pinzas de prueba lo vamos a poner de tal manera que cierre el circuito donde antes estaba el puente. Cerrando el circuito empieza a funcionar la bombilla otra vez y el polímetro nos da una lectura que es de toda la corriente que lo está atravesando, que en este caso dice que son 0,24 amperios, que son 240.000 amperios. En este otra escala de máximo 200.000 amperios no estaría bien, se pasa. Esta es la suya. Bien, pues una vez hecha la lectura, quitamos el puente, apagamos, ya está. No vamos a tomar medidas de intensidad con este polímetro, puesto que no está diseñado para ello. Y no está diseñado para ello porque se ve que en las diferentes posiciones del selector no hay ninguna que diga ACA. Y esta es la tabla de características de este polímetro, e igualmente indica que no se puede medir intensidades de corriente alterna. Lo máximo que se puede medir es 10 amperios de corriente continua. Y eso es todo. Eso es todo.